ocurrió hace 10 días. Se trata de un Boeing 727 con 150 asientos y más de 5.000 horas de vuelo. Lo había alquilado la compañía Aerosur para cubrir vuelos entre Buenos Aires y la Patagonia, pero como no cumplió con los pagos previstos en el contrato, Florida Air, la empresa estadounidense propietaria del contrato, de la aeronave, la habría llevado de regreso al país del norte. Bueno, esa es la explicación que dan ellos. Nosotros estábamos haciendo uso del derecho de retención de esa aeronave por incumplimiento de la empresa norteamericana que nos lo había alquilado, al cumplimentar con los convenios bilaterales entre Argentina y Estados Unidos referentes a la exportación de aeronaves. Todo lo que le puedo decir hasta este momento, que se está investigando la desaparición de un Boeing 727 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y hasta este momento todo lo que estamos en los pasos preliminares.